Petit salé aux lentilles et tarte tatin. Pues el petit salé aux lentilles, en realidad, es un plato típico, pero muy antiguo de la cocina francesa y había desaparecido por lo mismo. Las mujeres trabajan, no tienen tiempo de cocinar y de repente, hace 15 años, se ha vuelto de moda. Y ahora lo encontramos en los bistrots y yo puedo decir que es uno de los platos de los bistrots parisinos que está en la carta en todo sitio. ¿Qué lleva? Lleva un codillo, lleva panceta y lentejas. Eso es lo que en España se come mucho. En Francia, la legumbre casi ha desaparecido de la alimentación, desgraciadamente. Y además, a veces son muy duras porque justamente se secan mucho y la gente lo utiliza poco. Pero bueno, las lentejas todavía en invierno se hace en el campo, más bien que en ciudades. Pero bueno, vamos a revisar este clásico. Aquí tengo un codillo que vino en salmuera y lo hemos dejado toda la noche en agua fría, con un poquito de vinagre para quitarle el exceso de sal. Lo voy a poner directamente a la olla, así, sin más, con las dos piezas de panceta. Bueno, va a ser un guiso como tenemos en España, lo único que el codillo a veces no lo veo mucho por aquí, se utiliza más otras partes del cerdo y también se hacen muchas lentejas con arroz, con pollo, con un poquito de todo, pero el codillo es verdad que yo, por ejemplo, en Andalucía no veo la gente cocinarlo mucho. Aquí tengo una cebolla, le voy a pinchar dos clavos, no más, porque luego son muy fuertes. Voy a poner estas zanahorias peladas y troceadas, va a ser un caldo de toda la vida. Dos dientes de ajo y un poquito de tomillo y laurel. Voy a poner solamente una hoja. Vino blanco, un pelín, muy poco, y pimienta que tengo que ir generosamente, pero no le voy a poner sal, porque el codillo, como sale de la sal, de la salmuera, yo tengo miedo de que se quede un poquito sobresalado. Eso lo ajustaremos a finales de cocción, cuando está todo preparado, y ya veremos si le hace falta o no. Y ahora voy a tapar con agua fría. Y voy a poner esto en marcha y lo vamos a dejar 2 horas y media, 3 horas, más o menos. Eso, pincharemos la carne, depende siempre del espesor, del grosor de la carne, para que veamos el resultado. Y yo me quedo aquí con las lentejas y os veo dentro de 2 horas y media, más o menos, ¿vale? Nos encontramos aquí, abriremos esto y pondremos las lentejas. Hasta ahora. A ver cómo está nuestro codillo. Lo voy a pinchar. Pues le falta muy poco, le falta media hora de cocción. Entonces voy a ponerle las lentejas que acabo de lavar aquí. Las tengo enjuagadas. Y la voy a echar directamente al caldo con los otros ingredientes. Vamos a dejar esto 30 minutos. Voy a echar un vistazo de vez en cuando. Y no voy a enseñar a cocineros, cocinillas, españoles, españolas, cómo se cocen las lentejas, sería el colmo, sería el colmo. Así que eso yo sé que estará en buenas manos. Lo cierro, nos vemos dentro de un rato. ¡Ya! Pues ahora vamos a abrir la olla y ver la sorpresa que tenemos aquí. Pues está listo. ¿Qué voy a hacer? Pues lo voy a sacar, el codillo y lo voy a partir para preparar una ración en la hermanita
voy a preparar a la hermanita de mi olla grande. Es muy chuli. Y a ver si lo saco sin hacer milagros. Le voy a partir un poquito. Primero voy a poner lentejas en el fondo de mi olla. Voy a aprovechar la zanahoria, que estarán deliciosas. Lleno un poquito el fondo. Se ha deshecho un poquito la panceta, pero mejor, así me evita cortarla. Saco un poquito de esta también. Vamos. Aquí, cuchillo, tenedor. Y nuestro codillo que está en su punto. Eso es una carne, tiene un sabor el codillo. Bueno, toda la carne que está cerca del hueso. Siempre tienen más sabor que... Pero bueno, con su grasita, a mí me encanta el codillo. Eso, un poquito más, un poquito más. Ya tenemos de sobra. Voy a terminar con un trocito de nuestra panceta rica. Voy a tapar otra vez con lentejas y un poquito de jugo. Acercar esto para no manchar todo, porque yo soy a veces un poquito guarindonga. Y eso. Y aquí le pongo un poquito de caldo, que no le va a venir mal. Tampoco es un plato súper caldoso, pero como se dice aquí, se puede comer de cuchara. Tapo mi olla, me la llevo a la mesa y nos las vamos a comer. Hasta pronto. Ah, no olvidar la mostaza. Pues vamos a hacer una tarta tatin, tatin, tatin. Bueno, yo me acuerdo los primeros programas que yo hice en Canal Cocina, pues fue toda una historia, porque yo creo que dije, no sé si tengo que decir tatin o tatin. Y resulta que eso entró en la promoción del programa y todo el mundo en la calle me llama tatin. Me llaman la tarta tatin. Voy a la farmacia, me llaman la tarta tatin. Voy al restaurante, ¡ay, pues mira la tarta tatin! Bueno, pues hace 5 años que en la calle la gente que me reconoce me llama tarta tatin. Así que la tarta tatin ya se ha vuelto un clásico mío, que yo ya al final va a ser la tarta Eve, porque es mía ya, me la he apropiado del todo. La tarta tatin tiene una historia curiosa. Es que había dos chicas que se llamaban Tatin, Tatin, las hermanas Tatin, era Estefanía y Carolina, y tenían un restaurante de esto de, bueno, de paso, donde se bajaban los camioneros a comer un menú rápido, y bueno, había un entrante, un plato principal, un postre, y en un precio súper tirado, y las chicas cocinaban muy bien. Una de ellas se encargaba de todo lo que era plato principal, la otra hacía los postres y los entrantes. Y un día, pues, con un ataque de bulla, la chica se olvidó hacer el postre. Entonces, al momento de entrar en servicio, dijo, ¡Julín, me he olvidado el postre! ¿Qué hago? Cogió 4 manzanas de estas, de Reneta, porque es la región allí, cerca de Normandía, donde tienen esta manzana, la cortó en cuartos así para no hacer mucho trabajo, y puso un poco de mantequilla de azúcar en una sartén y dice, voy a hacer una tarta así. Bueno, total, que puso sus manzanas, pero se había olvidado de poner la masa. Dice, pues voy a hacer la tarta y los hojaldres se me han quedado en el frigo. Coge la manzana, coge toda la sartén, ¡pum! Pone la masa encima y al horno. Y al desmoldarla, pues las manzanas se habían caramelizado, tenían un sabor súper agradable porque se habían cocido así un poquito estofadas y bueno, salió la tarta extraordinaria. Y los clientes, ella quiso tapar eso con un poco de chantilly, pero los clientes, no le ponga nada, eso es delicioso. Y se ha quedado la tarta tatin
emblemática de su restaurante y por eso lleva su nombre. Así de fácil. Yo hoy voy a hacer la tarta tatin tradicional. La receta siempre, bueno, es la misma. Solo que cuando voy a hacer mi caramelo, le voy a añadir un poquito de zumo de naranja. Porque el caramelo no se va a quedar duro, se va a quedar más flexible y le va a entrar también otro tipo de aromas a la tarta que le viene muy bien a estas manzanas y también a nuestro hojaldre, que se va a empapar un poquito más con este caramelo que se queda más líquido. Es un truco mío, ¿eh? Yo, la receta tradicional la tenemos, pero bueno, yo he añadido esto. Con los años, con la experiencia, con tantas cosas, pues uno aprende y adapta un poquito sus recetas. Eso nos pasa a todos. Así que, como da muy buenos resultados, es mi truquillo y aquí he decidido confiároslo. Voy a mirar un poquito cómo me va de tamaño esto. Creo que terminando esta tendré bastante para hacer la tarta. Y ahora pasamos al caramelo. Voy a encender la placa para que se caliente un poquito la sartén y yo haré la tarta directamente aquí y la pondré en el horno directamente en la sartén, así será mucho menos complicado para las que tienen un poquito de miedo de trabajar mucho y de complicarse la vida. Y vais a ver lo bueno que va a salir esto. El hojaldre lo he dejado en el frigo, lo sacaré al último momento porque cuando se pone con la calor se pone blando y ya no se puede luego trabajar igual. Así que prefiero dejarlo en el frío hasta el último momento. Pues ahora vamos a quitar esto y voy a preparar el caramelo. Esto está subiendo un poquito. Primero pongo mantequilla. Eso no es un caramelo seco como he podido hacer en otras recetas. Eso es un caramelo de mantequilla. Es un caramelo de Normandía que allí mantequilla por un tubo. Donde haya un plato, hay mantequilla, hay nata. Pero eso son los grandes clásicos de Normandía. No lo vamos a remediar y tampoco estamos aquí para corregir sus costumbres porque hace parte de la tradición también. Aquí la mantequilla se está subiendo en temperatura. Voy a aumentar un poquito el fuego y voy a echar toda el azúcar en una sola vez. Y ya se va a ir cogiendo color y temperatura. Luego, pues es una tarta al final muy sencilla, ¿eh? Porque yo creo que tiene menos trabajo que la tarta normal. Lo que pasa es que tiene un resultado súper diferente y mucho más sabroso que una tartita de manzana de toda la vida. Aquí pongo toda la mantequilla, el azúcar dentro de la mantequilla. Eso va muy bien, me gusta este sonido y ya vamos. He cogido una espátula de goma porque al caramelo no hay que ponerle cosas de metal o de madera. ¿Por qué? Porque el metal le rebaja la temperatura, le corta y se pone duro. Entonces con la espátula se adapta a la temperatura de lo que estamos cociendo y no tenemos problemas técnicos con esto. Voy a dejarlo subir todavía en temperatura y ahora va a empezar a colorearse. Va a coger un colorcito un poco avellano, así, camel, noisette, vamos a hacer un beurre noisette. Así que os acordaréis de la tarta tatine, que soy yo, pero también es mi receta de hoy. Esa, la tarta tatine de la tele, es la Eve. Eso es mi zumo de naranja, yo lo voy a acercar porque en el momento que yo veo esto un poquito colorido, lo voy a echar para cortar inmediatamente la subida de temperatura. Ahora no lo muevo, lo dejo que... Mire, está tomando color en el centro. Voy a removerlo así, mejor. Ya.
SOS. Las manzanas las voy a poner y no las voy a remover. ¿Eh? Las manzanas se van a cocer solas con el calor del caramelo y entre el caramelo y la masa. ¿Eh? Ahora sí que hay que remover. Y para que se evapore bien, pero que se quede en su color, voy a cortar inmediatamente el fuego. No quiero que suba más en temperatura porque tiene el color perfecto. Y luego un caramelo pasado es amargo. No se puede consumir. Pues sí, ahora voy a poner mis trocitos de manzana. Si acaso me falta para llenar, pues yo cortaré una más que tengo aquí. Pero yo supongo que deberíamos de llegar. Eso en esta tarta, como son manzanas reineta y son muy tiernas, no se corta pequeño porque si no es que se funden y ya no encontramos cuerpo de manzana en esto. Entonces siempre trozos gordos. Sí, la podéis hacer con una golden, por ejemplo, porque la reineta no la hay todo el año, son solamente de invierno. Pero podéis utilizar la manzana roja, la golden, unas manzanas más corriente, no pasa nada. No tendrán el mismo sabor porque esta justamente es específica porque se funde bastante y se une a los otros ingredientes, pero saldrá buena sin duda. Aquí estamos para hacer las cosas con los ingredientes adecuados. Y tampoco somos unos estacanovistas de la cocina. Aquí voy a poner las otras en el centro y ya, como os decía, tendremos bastante. Aquí. A veces, yo me he dado cuenta, a veces las pongo y me salen como una flor. Y luego las desmoldo, se han movido. Seguramente cuando la muevo y no tienen el mismo aspecto, pero bueno, siempre pasa lo mismo con la cocina. Yo no soy una gran chef que lo hace todo cuadrado. Aquí está la preparación base de mi tatin. Voy a por la masa. Voy a quitar esto, voy a quitar esto, esto. Y ahora voy a ver cómo me va de tamaño, porque creo que va a ser un poquito grande. Sí, pues lo que voy a hacer, la voy a recortar, a quitar esto. Yo parece que soy profesora de matemática. El círculo me va a salir casi perfecto. Vais a ver, pero un poco corto. No, está bien. Eso, perfecto. Me tapa perfectamente las manzanas. Aparto esto. ¿Y ahora qué voy a hacer? Último gesto. Voy a poner una yema de huevo. Voy a utilizar este bol. Una yema de huevo batida con un pelín de agua, una gotita. Una gotita de agua y voy a pintar la masa para que se quede más dorada. Siempre le viene bien un poquito de pincel. ¿Y qué hacemos? Pues al horno directo, 45 minutos más o menos, 180 grados, versión ventilación para que la posición ventilación para que la masa se llene de aire y ahora lo pongo en el horno. Voy a quitar esto, es que me da miedo quemarme, soy un poco torpe. Ya, voy a llevar esto al horno, señores, y lo voy a dejar directamente cocer así. Y nos vemos dentro de 45 minutos con la tarta. Pues está hecha mi tarta tatin. Eso es un momento muy difícil para mí. Os voy a dar un secreto.
Es que yo por muchos años de tele y de cocina que yo hago, siempre que saco una tatín me da miedo de que no salga bien. Así que vamos a ir. La he dejado enfriar un poquito para no quemarme, porque eso hay que darle la vuelta. Y como eso pesa un poquito, pues yo siempre la dejo enfriar antes de hacer el gesto definitivo. Vamos, ¿me ayudáis espiritualmente? A ver cómo sale. A ver. Ha salido bien. A veces digo, con los años que tengo parece que soy una niña. Todavía tengo estrés. Pues aquí está mi tarta tatín. Me la llevo a la mesa, la comemos, pero la podéis ver, es perfecta. Pues hasta ahora. Nuestro menú está terminado para hoy. Vamos a quedarnos con estos dos platos típicos familiares que se comen, por ejemplo, el domingo en invierno, está lloviendo, pues ponemos una buena olla de lentejas, el codillo, se reúne toda la familia, charlamos, a las 5 de la tarde sacamos, porque en Francia se come más temprano que en España, a las 5 de la tarde sacamos la tarta tatin, tatin o tatin, para la merienda, y luego sofá, peli, chimenea, bueno, a gustito en casa. Eso es la cocina tradicional francesa. Nos vemos otro día para otras recetas, otras ideas y muchos truquitos. Hasta pronto, a bientôt.